Una vez dentro del sitio de una asignatura, nos dirigimos a la herramienta Recursos. En Recursos, elegimos el fichero raíz de nuestra página web, usualmente con el nombre index.html, y revisamos sus propiedades en la pestaña de Acciones. Al final de esta página, encontramos una URL que hemos de copiar. Nos vamos a la herramienta Contenido Web y en sus opciones podemos indicar la URL que hemos copiado anteriormente y pinchamos en Actualizar. Ya tenemos enlazada nuestra página web desde la herramienta Contenido Web.